¿Ya te decidiste a hacer tu podcast para tu marca personal o proyecto empresarial? Llámanos, escríbenos al 829-741-3061 de Resorte Media, porque acá tenemos los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel audiovisual. Duelo de empresarios por el poder. Quiero que ustedes le presten atención a este video en donde Yulisa Céspedes suapea el piso en buen dominicano con Lisandro Macarrulla. E inmediatamente venimos con el comentario con el cual le damos lectura a esa suapea el piso de Yulisa Céspedes a Lisandro Macarrulla. Veamos. Y cada testimonio está acompañado de cheques, de interrogatorios, de transferencias. Yo creo que ahí lo que sea basado en cheques y transferencias está difícil de destruir. Y el papel de Lisandro Macarrulla en el proceso de Medusa, yo les voy a decir que respetándoles a todos su principio de inocencia, el caso de la familia Macarrulla es vergonzoso y es asqueante. Porque cuando ustedes le dan hacia atrás a la historia de Macarrulla, ha sido una persona que como una medusa ha estado adherida a todos los gobiernos, incluidos PLD, PRD y ahora PRM, con posiciones preponderantes, haciendo de representante de una de las familias más importantes del país, y eso no lo ha detenido. Macarrulla pagando soborno, y eso era lo que se creía que no iba a salir, y ahí está. Y es un acto de valentía, de salto al vacío. Eso es un salto de fe que hace este Ministerio Público. Por eso entiendo que hay que apoyarlo. Yo no sé con qué cara van a salir los Macarrulla, los Michini, los Bonetti, los demás, a decirle a este país que ellos están trabajando para que el país progrese. No, para que progrese usted que están trabajando. Para que progrese el bolsillo suyo, robándole a la gente que trabaja para pagar impuestos. Y es delicado. Vamos a hacer, después de ver eso, un ejercicio de semiótica de poder. ¿En qué medio Yulisa Céspedes despotrica contra Lisandro Macarrulla? En CDN Canal 37. ¿Y de quién es ese medio? De Manuel Estrella. Vayan cogiendo por ahí. Ella acusa a Lisandro Macarrulla de bailar en todos los gobiernos. Joaquín Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel, Danilo y desde luego este gobierno. Qué curioso, ¿eh? Porque le voy a preguntar a la inteligente y bella Yulisa Céspedes precisamente en qué se parecen Lisandro Macarrulla y Manuel Estrella. En eso que ella señala de Lisandro Macarrulla. Yulisa, Manuel Estrella, el dueño del medio en donde tú dijiste eso, también se caracteriza por bailar en todos los gobiernos. Es inmensa y asquerosamente rico gracias a Leonel Fernández. Aunque un empresario, amigo mío, que también tiene el mismo nombre, salvo el apellido evidentemente, me dice que no, que Manuel Estrella hubiese llegado como quiera. Yo discrepo de ese poderoso empresario, amigo mío. No. Sin Leonel Fernández, Manuel Estrella no hubiese llegado. Pero amén, Manuel bailó en el primer gobierno de Leonel. Bailó con Hipólito Mejía. En los dos gobiernos que siguieron de Leonel, ahí fue que él se hizo asquerosamente rico. Y cuando digo asquerosamente rico, no lo digo por mal, sino dando a entender el poder. A un punto tal que a la oligarquía convencional dominicana no le quedó más remedio que aceptar a Manuel Estrella como uno de los de ellos, a ese parvenu, a ese advenedizo, lo que no le concedieron a Antonio Taveras, que formase parte de esa élite, se lo concedieron a Manuel Estrella. Simple. Manuel Estrella y Lisandro Macarrulla, Yulisa, se parecen en eso mismo. Ambos han estado bailando en todos los gobiernos desde el momento mismo en que irrumpieron en el escenario del juego de poder. Lo otro es que, y aquí es donde viene entonces la revelación, duelo de empresarios entre Lisandro Macarrulla y Manuel Estrella.
Y queda evidenciado con ese comentario. Señores, la salida de Lisandro Macarrulla del Palacio abre un espacio precisamente a Manuel Estrella. Es obvio que no es que Manuel será nombrado ministro de la presidencia. Pero una persona directamente vinculada a él puede caer ahí. No sabemos si el ministro interino que está ahora picha ese juego o si es uno que viene después. O si se queda ese, no lo sabemos. Ahora, ese hueco, esa salida de Lisandro, que también lo obliga, oigan bien, también lo obliga a dar pasos comedidos. Me explico. Los negocios que esté haciendo Lisandro Macarrulla ahora, él tiene que recoger. Está obligado a recoger. Y en la medida que él abandona espacios de poder político y económico, adivinen qué. Manuel Estrella pretende ocuparlos. Ese golpe de Yulisa Céspedes a la figura de Lisandro Macarrulla no es casual. Lo que usted está viendo ahí es al dueño de ese canal terminando de rematar a un elemento que, al igual que él, ha bailado en todos los gobiernos. Pero Manuel, guiado por una lógica de suma cero, mi progreso es tu fracaso y viceversa, quiere rematar a Lisandro Macarrulla para sacarlo totalmente de circulación. Porque Lisandro, como él, tiene también el don, la facultad, la virtud de la cuasi omnipresencia. Así de simple. Ese ataque, eso no fue por amor al arte. Eso, Manuel Estrella hablando a través de la boca de Yulisa Céspedes. Pero ahora hay algo. Hay que tener un poco de tino y de prudencia. Porque ahora Yulisa Céspedes, que se le fue la boca con eso, yo tengo directamente que recordarle a ella que Manuel Estrella era el representante de Odebrecht en República Dominicana. Ese asunto aquel, bueno, yo no puedo hablar de eso, obviamente. No. Ni me gusta acusar tampoco en lo absoluto. Solo digo que recuerda que, digamos, que el dueño de ese canal, ¿no?, estaba bailando en eso, porque él era el representante de la empresa a nivel local. Cuidado con eso, que estamos en tiempos volátiles, tiempos en los cuales, aunque se sienta firme el pavimento por el cual damos nuestros pasos, de repente, un segundo siguiente, y caemos al vacío. Ahora mismo nadie tiene la cabeza segura sobre su cuello en República Dominicana. Lo que ocurrió con Lisandro no comienza ni termina con él. Ojo con eso. Ahora, que no le quepa dudas a ustedes que otros empresarios están haciendo su agosto con la caída de Macarrulla. Manuel Estrella, el Grupo Estrella, es un ejemplo de eso. Por eso, el remate en su canal, con su periodista estrella, Yulisa Céspedes. Señores, estamos en Patreon. A toda la gente que nos quiere apoyar para que esto permanezca en pie, pueden entrar ahora mismo encima de mi dedo, la etiqueta que dice gracias de antemano, hacen clic ahí y van a aparecer todas las opciones. Compramos equipos, contratamos personal, freelancer, y cualquier herramienta que nos ayude a hacer un mejor trabajo. Dentro de unas cuantas semanas comenzarán a ver el fruto de sus aportes, porque venimos con nuevos sets, se están haciendo, están tomando su tiempo, pero ya estamos del otro lado, como se dice por ahí. Gracias por aportar en Patreon, por unirse a las membresías de YouTube, por suscribirse, ya casi llegamos a los 200,000. Por comentar, compartir, dar like, dislike, pero sobre todo por compartir tu tiempo a través de tu atención con nuestros contenidos. Somos la nueva expresión de la comunicación en República Dominicana. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo.
Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo, que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional, es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Supailotedón, supailotedón. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el 2? El 2, segundo aniversario de Lotedón. Segundo aniversario. ¿Y otro 2? Esos son 2 millones. ¿Cómo? ¿Y tú eso cuarto? Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te sueño. ¡Con gusto, Super Lotedón! Es que el segundo aniversario de Lotedón trajo el 2 de los cuartos. Y nuevamente el Agarra 4 te hace millonario. Ahora con 2 millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del Agarra 4 para generar tus códigos desde el 1 al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. La contradicción histórica de Leonel Fernández. Miren, nuestro país, por más mal que se comporte cívicamente la clase media, no merece que un presidente ocupe 5 periodos presidenciales. Y lo digo porque si Leonel Fernández llega al poder en el 2024, con toda seguridad se va a reelegir en el 2028. Leonel Fernández completó su ciclo histórico en el año 2012. Y a diferencia de quienes dicen que fue un proceso histórico nefasto para República Dominicana, yo particularmente reconozco que en esos 20 años de gobierno del PLD, República Dominicana avanzó. Ahora bien, hay factores que la sociedad no podía permitirse, no le podía tolerar al PLD, y era justo un cambio. Pudiese venir un perro a gobernar, pero un cambio, porque las circunstancias demandaban eso. Pero Leonel como tal terminó su ciclo en el 2012. En el 2024, yo no quiero a un PLD danilista en el poder. Si el PRM lo hace mal, entiendo que lo justo es que la misma sociedad identifique de inmediato un relevo. ¿Pero por qué Leonel Fernández tiene una contradicción histórica? Bueno, pues porque Leonel llegó a República Dominicana siendo un abanderado, un defensor, un promotor del esquema político norteamericano de 2 periodos y ya, ¿no? Que es a su vez un ciclo que garantiza que se dé la alternancia en el poder. Y se tiene, por ejemplo, el caso excepcional de Franklin Delano Roosevelt, que gobernó desde 1931 hasta su muerte en el 1944, pero estaba en periodo de guerra y el pueblo norteamericano lo eligió 2 veces más. O sea que él gobernó casi 4 periodos, el último no lo completó por su muerte, y quien lo completó fue Harry Truman, completó ese periodo y luego se reeligió. Ese es el único caso excepcional en el cual en Estados Unidos usted ve que un presidente perduró en la Casa Blanca más allá de 2 periodos. Pero al mismo tiempo, la contradicción histórica de Leonel también radica en venderse como un estadista moderno, como un estadista que siempre está actualizado.
Pero en la práctica, una persona que pretende volver al poder a gobernar 8 años más para completar 20, dista mucho de una idea de vanguardia, dista mucho de la idea de un estadista que precisamente está actualizado, porque ese tipo de comportamiento se corresponde más bien con los caudillos latinoamericanos de la Guerra Fría. Señores, en los clasificados de Impolíticamente Correcto, ese Porsche Panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel, y el precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un Porsche Panamera del año 2019 en esa versión y modelo. Pueden escribirnos al 829-741-3061 para más detalles y precios sobre este vehículo. Tú también puedes enviar tus clasificados al 829-741-3061. Porsche Panamera año 2019 disponible, créeme, al mejor precio del mercado.